Atención a esta alerta en la Firmona FM Radio. Auto estacionado sin frenos terminó chocando contra una pared. Allí está nuestro compañero Tomás Teresuk. Tommy, buen día, buen comienzo de jornada, contanos. Aquí un taxista iba cruzando y misteriosamente vio un vehículo que iba transitando solo por calle Pedernera. ¿Cómo le va? Buen día, ¿su nombre? Buen día, José. José, te encontraste con el vehículo que, bueno, podría haber terminado también en una tragedia esto, pero iba solo circulando por la calle. Sí, sale, se ve que estaba estacionado justo en la esquina antes de llegar a San Martín y yo veo, pensé que era de una señora que cruzaba a trabajar. Ropa de limpieza y pensé yo le tocaba bocina a la señora que el auto se iba, pero no, se ve que no era de ella porque le llamaron, no era de ella. Y bueno, se cruzó y se firmó contra la esquina y la fábrica de colchones. ¿Pensaste que iba alguien primero adentro? Sí, pensé que la bajaban a la señora y salía el coche, pero de repente vi que el coche iba solo, entonces me bajo para tratar de agarrarlo, pero ya pegó contra él. La pared. Es decir, cruzó San Martín directamente porque estaba estacionado sobre Pedernera, cruza San Martín y termina acá. Exactamente, se cruzó todo. Bueno. Por suerte no venía nadie por San Martín. Una desgracia con suerte. Sí, sí, sí. Y ahora que no aparece el propietario, no, aparte. No sabemos quién es el. Pensamos que era alguien que estaba en el laboratorio de análisis ahí, pero no, no es nadie de ahí. Claro. Así que bueno, esperemos que va a aparecer. Gracias, José. Claro, suerte. Bueno, increíble. Hasta la palabra de José, un taxista que justamente iba cruzando aquí por la zona. Aquí llegan unos efectivos policiales al lugar, porque claro, van a hacer el corte pertinente. Y este Peugeot 207, que estaba estacionado sobre la vereda de Pedernera, queda sin freno de mano, sigue su trayecto, porque lógicamente va en una bajada pronunciada calle Pedernera, cruza San Martín y termina chocando contra la esquina de este local de colchones y somier. Sí. Bueno, está el quién es el dueño o la dueña de este vehículo, ¿no está ni enterado todavía? No, ni enterado, exacto, es a lo que están buscando justamente los chicos policía y demás en estos momentos. La novedad es que no hay nadie momentáneamente, hay un laboratorio aquí muy cerquita que suele ser el punto de parada de muchos vehículos aquí provisoriamente, pero bueno, muchos vecinos se acercaron para ver justamente si era de alguna persona que estaba en el laboratorio y no, absolutamente no era de nadie, no. Increíble. Hay ningún comercio abierto. Están buscando justamente el propietario ahora. Tommy, imaginamos un vecino de la zona, tal vez que llegó a su casa, se fue a dormir y dejó el auto allí en esa situación, bueno, comenzó a moverse, o tal vez un toque de otro auto provocó que este auto se moviera, no lo sabemos, obviamente. Exacto, lo que ve el amigo taxista es que el auto empieza a transitar tranquilamente, ¿no? Y bueno, lo cierto es que se encuentra con que el vehículo termina cruzando la calle. El auto está o se le siente el motor un poco caliente todavía. Ah, mira. Entonces eso, bueno, da un indicio de que no hace mucho lo han dejado estacionado. ¿Los daños son considerables o debido a que el impacto ha sido a baja velocidad no se aprecian daños considerables? Ha tenido mucha suerte. Es solamente se ha doblado un poco el paragolpe en la parte de la óptica izquierda. Ha tenido mucha suerte porque el cordón ha hecho que el vehículo, bueno, frene un poquito la velocidad. Pero no han sido muchos los daños, Pablo. Fíjate bien. Vos que es muy poco el daño que tiene. Se ha apoyado prácticamente el vehículo contra la pared. Porque, bueno, no solo no ha dejado el freno de mano puesto, sino que además se ha olvidado del cambio también, porque si no... No, el cambio también, no dejó nada. Digo, es muy raro, ¿no? Bajarse del auto, sí, y olvidarse de algo tan, tan básico, ¿no? Pero, bueno, sucedió. El tema es que esto, como vos decías, Tommy, se han dado cuenta de que de alguna manera el vehículo ha sido hace muy poco. Ahora lo están removiendo de alguna manera, lo están empujando. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar, con qué suerte, porque el auto va a ir en una sola dirección, ¿no? Claro, exactamente, va a ir para abajo, evidentemente. Y ahora el inconveniente es cómo lo doblan por el hecho de que las ruedas van a ir para un solo lugar, ¿no? Claro. Por más de que lo empujen y no tenga freno de mano, direccionarlo va a ser el inconveniente principal ahora.
Bien, 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 bien. Bueno, ahí lo corrieron, ahí obviamente ya lo retiraron, Tommy, lo vemos. Incluso, sí, mirá, ni la pared se hizo nada, ni un raspón tiene la pared. Ha tenido mucha suerte el propietario de este vehículo que sigue sin aparecer. Claro. No está abierto el auto, ¿verdad? No. No. Lo han intentado abrir y todo para ver si al menos podían... Bueno, girarle el volante, ¿no? Sí, se lo olvidó sin cambio y sin freno de mano, pero por lo menos está cerrado el auto, ¿no? Eso no se olvidó. Tommy, renovamos el alerta. Este es el alerta en la Final FM Radio, lo que está sucediendo en Pedernera y San Martín. Dale, a ver. Alerta. En la Final FM Radio. Repasamos, Tommy, lo que sabemos hasta ahora desde este punto del centro de la capital. Bueno, sabemos que hace algunos minutos atrás el propietario de un Peugeot 207 lo dejó estacionado sobre la vereda de Pedernera antes de San Martín y en esa ocasión se ha olvidado el freno de mano, se ha olvidado poner el cambio y, bueno, ha hecho que este vehículo se quede... Bueno, incrustado, vamos a decirlo así, apoyado sobre la pared de esta colchonería que hay aquí sobre Pedernera y San Martín. Aquí ya están trabajando los inspectores municipales, sí, la policía de la provincia de San Luis, en remover el vehículo que había quedado justamente apoyado sobre el vehículo. Sacá el auto, Manolo, si no. Ahí va el Manu a sacar el tema es que lo quisieron hacer taxi, para atrás. Si no, también va a ligar. Se lo quisieron hacer para atrás y se complicó. Guarda mano, Sí. Y dijeron, bueno, vamos para adelante porque para atrás se complica, hay que guardarlo por ahí cerquita. Bueno, van a tratar de que doble el vehículo. Mira, a mí me hubiese... Tarea... Me parece que la mejor solución hubiese sido hacerlo un poco para atrás, traer la grúa y que se lo lleve, claro, ¿no? Me parece como la mejor solución. Sí, hubiese sido una alternativa, sí. El tema es que es muy difícil la tarea que tienen que llevar a cabo porque, claro, las ruedas están totalmente trabadas por el volante, digamos, ¿no? No lo pueden remover, entonces a paso lento y con la mano debieron mover la dirección del vehículo. Claro, claro, claro. Bueno, ahora, una situación extraña, por lo menos, ¿no? ¿Cuándo llega esta persona y vea que tiene estacionado ahora un Chevrolet, va a decir, ¿en qué lo cambie? Porque ya está la no parte estaba de sobre Pedernera, ya está completo, antes de San Martín, va a decir, muchacho. Bueno, el tema es que ahora entiendo que, bueno, van a continuar con su tarea todos, pero me parece a mí, este auto tiene que ser removido, chicos. No le va a quedar otra alternativa. Porque aparte queda parado en colectivo. En realidad esa es una zona de prohibido estacionamiento, o esa zona es... Está marcado, es estacionamiento de motos. Sí, si no me equivoco, de motos, exacto. Ese es un estacionamiento de motos, no debería estar el auto ahí, así que me parece que la mejor solución es removerlo al auto, es tomarlo y removerlo, no va a quedar otra. Van a tener que tomar como un auto mal estacionado. Además, ¿hace cuánto ya que están esperando por el dueño de este vehículo? Y unos 15, 20 minutos aproximadamente que demasiado, que están durmiendo, tranquilo. Sí, han tenido demasiada tiempo. Compasión, con otros por ahí no tienen tanta. Con los que están en lo el microcentro. Cierto es que ya ha quedado liberado San Martín y Pedernera, todo con total normalidad. Aquí se van los chicos de la Muni, se van los chicos de tránsito. Y el auto queda solito acá. Claro. Junto a nosotros. Mirá, muy bien. Bueno, dejalo al Manu ahí, sí. Dejátelo al Manu y llévate vos el taxi. Para ver si aparece el dueño. En algún momento del día el muchacho se va a levantar, ¿no? Yo no quiero imaginar cuando se levante ese muchacho y se vaya a sacar un par de cositas del auto. Pero mirá la suerte que ha tenido porque ha sido nada lo que ha tenido. Es un raspón lo que ha tenido nada más. Bueno. Impresionante, ¿no? Este caso, la verdad, es muy inédito lo que ha sucedido. Ahora, me imagino que pasa que ahora va a empezar el movimiento grande en el centro. Y este vehículo, discúlpeme, sigo insistiendo con esto, está molestando ahí, ¿no? Está ahora un auto ahí, no pasa nada, pero dentro de un rato realmente va a molestar a toda esta zona, que es una zona súper comercial, con mucho movimiento vehicular. Y me parece a mí que lo mejor sería que se lo lleven. Claro. Y que aprenda ahí el compañero a poner el cambio y a poner el freno de mano, ¿no? Ha sido solo un rasguño para el león. Ahí, apenas. Sí, literal, Pablito. Literal. Bueno. Un término
más adecuado creo que no entraba. Muy bien. Solamente un rasguño para este León 207. Muy bien. Ahí está. Tommy, te mandamos un abrazo. Cualquier novedad volvemos, dale. Abrazo grande. Miren, nos quedamos acá con el Manolo mirándonos las caras, esperando que aparezca el dueño. Está muy bien. Abrazo. Chao. Abrazo. Chao.